Hello, good evening. Hi, Ana Ramos. Good evening, How are you? teacher. Good evening. How are you today? Fine, fine, teacher. Okay, You? that's fine. Thank you. Fine, everything good. Oh, well, So, good. what do you remember about the last class? Something you remember? Los verbos, en The participio, algunos. verb. Okay, Algunos. yes. So excellent, very good. And so in the participle, the past participle of the verb, right? The past participle of the verb for the present perfect. Okay, so can you give me an example using present perfect? Se me Algunos escucha. ejemplos. No, uno, just one. Just one. Hi, good evening, Adolfo, Carlos Adolfo García. Buenas noches. Hi, Sleep. Karina. Good evening. Yes. Good evening, teacher. Hi, good evening. Ya casi despidiéndonos, Ya casi. Ya solo dos sesiones teacher. más y terminamos. Ay, sí. Sí, ya. Ya casi. Almost. Okay. Ajá. Estaba viendo que quizás solo yo, pero no me acuerdo que me hayan mandado para si voy a aplicar al preintermedio 3. Ah, como eso está, como les dije la semana pasada, que está en espera porque, ¿cómo se llama? Es de ver qué decisión se toma con respecto a los cursos que tiene ahorita INSAFOR, si va a seguir, Ah. si va, ajá, Ajá. si van a continuar o en qué tiempo van a continuar, ajá. Está, me imagino Okay. que en enero les van a avisar, me imagino. Sí, es probable. Qué Sí, bien. hay que tener un poco de paciencia. Sí. Sí, está bien. Ok. Sí, porque a mí no me El han avisado currículum para nada. mañana, dijo, Ah, ¿verdad? yes, this resume, Okay. el currículum, sí, para mañana. Sí, pueden hacerlo a mano, así en el Okay. cuaderno. Está bien, no problema. Ah, Sí. eso es para todos. Sí. Como una actividad. Sí, solo para que lo tenga, así, que sepa qué es lo que va. Ah, Yes, según no. yo era una oportunidad que le estaban dando a alguien ahí. No, es para todos. Es para todos. Sí, Muy bien. para que ya lo tenga en inglés. Ajá. Yes. Ajá, entonces me decía, narramos un ejemplo con present perfect. Ah, le decía try y el participio era draw. Ajá. Draw, ¿verdad? El pasado es Es draw, y el pasado participio es driven. driven. Ah, con la N. Ah, driven. Ajá, yes, Driven. driven. Okay. And so, excellent, very good. Sí. Ajá. Sí, en el presente. Ajá. Sound en el pasado. En el Ajá, participio de sin. yes. ¿Verdad, Ajá, teacher? yes, see, saw, and seen, right? See, saw, Sí, and ajá, seen. ajá. Ah, se dice so. The pasado, the past, the simple past is saw, yes. El pasado simple es saw. Yes. Teacher, otra vez voy a estar con la cámara apagada porque sí, o sea, la puedo encender, pero estoy en donde le dije que no hay luz aquí en el campo. Okay, no problem. It's okay, don't worry. Okay. Okay, no problem for that. I'm looking for my notebook. Okay, yes, aquí está. So, very good, excellent. So, we are going to continue with. So, Teacher, yes. yo tengo un grave problema y veo que algunos compañeros lo están superando bastante rápido ese en el comprender, entender al que habla así en inglés. A usted un poquitito así con palabritas porque siento que me lo dice despacio, con la idea de que le capte, pero no Ajá. siempre. Ah, Siempre, entonces, ¿cómo superar eso? bueno, practicándolo es la mejor manera, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de practicar con alguna persona extranjera, pues sería buena idea. Igual, ¿cómo se llama? Buscando vocabulario. ¿Cómo se llama?
Asimismo, también, ¿cómo se llama? Buscando vocabulario nuevo, anotando ese vocabulario, escuchando canciones en inglés, ¿verdad? Viendo películas en inglés también. Con el También, subtítulo en sí, inglés. con el subtítulo, claro. Oh, sí, en eso Sí. estaba pensando. Y sí, esa parte de las canciones, sí, la sé poner, ¿verdad? Por lo menos, porque las Ah. pronunciaciones ahí son como que unen, ¿verdad? Varias Ah. palabras las unen. Y Ah. otras que como que las cortan o las transforman. Por ejemplo, hay una canción que es, ¿cómo es que se llama esta canción? Pero que debería decir la palabra because, pero ellos dicen choose. En Ajá. la canción dice choose y algo Ah. así está escrito, choose. Y dicen Ah. que es la palabra because, pero cortada y modificada. Ya la escuchaba, Ajá. pero solo cost. Ok, sí, ¿verdad? Because tiene el cost. Hello, good evening, Armando. So, ajá. Tiene el because. Para el because hay varias contracciones. Tiene cost, tiene cost. Y bueno, hay como tres maneras de contractar el. Very good. So we're going to continue with the class. So, very good. So you remember the conversation, this conversation the last class? Yes, right. We practiced this conversation the last class. And I remember that we practice in let me see where is your group. So, but the point is that here is the point is that we practice this conversation. So you have what? So, do you remember what was the conversation about? This conversation, A Visit to New Orleans is the title. Do you remember the what is the conversation about? ¿De qué trataba? What was the conversation about? It was between two people, Todd and who? Todd and what is the other person? John, right? And what was the situation in this conversation? ¿Se recuerdan cuál era la situación en la conversation? Bueno, ahorita voy a buscar el audio. Okay. What happened? What was the situation? Tell Según dice ahí, pues me. que cuánto tiempo ha estado en Nueva Orleans. And the New Orleans City, right? New Orleans City. Very good. Excellent, what else? En realidad pocos días. Okay. Esperaba. Algunas veces es buena idea decir, por ejemplo, Jan dice, it's great to see you, y leer lo que ya está ahí, ¿verdad? Por ejemplo, Todd said, just a few days. O yo, Todd said, he has already been in one, right? Yes. So this who is visiting, Tom or Jam? Who is visiting the city? Tom or Jam? Jam, okay, I can wait to show. Okay, Jam lives in New Orleans and is going to show the city to Tom, right? To Tom. Okay, so what activities has Tom done? What he has done? ¿Qué es lo que ha hecho Todd en esos días? In those days that he has visited New I will Orleans. go through. Yes, what else? Let me mark them. Club. Yep. Yes, for example, Jazz Club. Jazz Club. Riverboat Tour. Yes, Richard. Reading in a streetcar, right? So these activities he has already visited, right? And somebody said, good night, teacher. Okay. Okay, Maria, Wendy, no problem. Okay. Yes, right. So you have this one. He has visited a jazz club. He has been in a riverboat tour.
And he has already ridden in a streetcar, right? Very good. Now listen to the rest of the conversation. Can you help me to read the question, please? Ana Ramos, ¿me ayuda a leer la pregunta? In yellow. Barbie. La pre The Barbie, yes. Allá, en la B. Yes. What do they plan to do tomorrow? Ajá, yes. What do they plan to do tomorrow, right? What do they plan to do tomorrow? You're going to listen the rest of the conversation and you're going to answer the question, what do they plan to do tomorrow, okay? So, give me a second. Ah, necesito optimize for the video clips. And I need to conversation be part. Page 64, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jen. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, any word that you listen, something you listen? Any expression? Rain. No, I haven't. I'm not traveling. Huh? Eating. Eating? What else? Okay. You have to go there. You have to go there. Yes, very good. Excellent. Now listen one more time. Page 64, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jen. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, something else you listen? What else did you listen? For the plans are for tomorrow afternoon, right? Go to the zoo afternoon. Go to the zoo. Okay, thank you, Armando. Yes, go to the zoo in the afternoon. What else? Be in the store. In a store, yes, in a market, right? In a French, yes. In a French market. So what do they plan to do tomorrow afternoon? To go to the zoo, right? To go to the zoo in the afternoon and maybe to the French market too. French market, right? French market. What is French market? French market is like Mercado Central is a market. La Tiendona is a market. Market is a place where you can buy vegetables, food, different items. For example, you have in each city, you have a market. The market is the place where you can buy different objects, vegetables, food, also clothes, and different groceries for your house. Mercado Francés is French market. Okay. Now listen one more time. Page 64, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jen. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, very good. So right now you have this one.
Have you ever ridden a camel? This is the title of the unit, right? Have you ever ridden a camel? The camel is an animal, right? It's an animal that is from Egypt, from Africa, in the different part of the desert, right? Okay, so the question is clear. Have you ever ridden a camel? Is clear? Okay, so for example, I can ask you, have you ever ridden a horse? What about you? Have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a donkey? Have you ever ridden what else? A dog? Have you ever ridden a motorcycle? What else? Can you listen to me? Have you ever ridden a bike or a bicycle? Okay. Can you hear me very well? Yes. Yes, yes. Hello, hello. Hello, people. Can you hear me very well? It's okay? Yes. Okay. It's okay. Yes. So you have this question, right? Have you ever ridden a camel? This question is in present perfect. Have you ever ridden a camel? So, ¿has tú alguna vez montado un camello? But in here in El Salvador, have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a donkey? Have you ever ridden a dog? Have you ever ridden a motorcycle? Have you ever ridden a bike, right? So you have the question, have you ever? Ever is this. Bueno, sería al revés, aquí sería, have you, usted alguna vez ha montado un camello? Now, what do you have to do? Fun things to do in New Orleans City. Fun things to do in New Orleans City. Read the sentences, please. Let me see who. Okay, Nelson, can you help me to read the first one, please? Okay, this one, Nelson. Hello, teacher. Hi, can you help me to read this? The green one. Go to a jazz club. Go to a jazz club, very good. Armando, yes. The next one. Can you help me to read the next? Take a riverboat tour. Riverboat tour, thank you. Ana Ramos, can you help me to read the next? Ride a street. Ride in the streetcar. Ride a streetcar, very good. Okay, street so. The streetcar is ¿qué sería? Is the picture, this picture. This is a streetcar, this. En lo que muestra la imagen. Bus. Otra manera de decir el bus. No. A streetcar is only in Los Angeles and in New Orleans. It's like a train. It's like a train, but it's like a train, but it's a small train. Es como un tren, es como un tren pequeño. Como los del Citrán. Algo así. Pero pero los de streetcar llevan, ¿cómo se llama? Una línea ya sea abajo o también arriba lleva un cableado. Now, have you ever visited a historic place or a historic home? And the last one, so volunteer to help me to read the last one? La última, ¿quién me ayuda a leer la última? Go to a food festival. Go to a food festival, right? Go to a food festival. So you're gonna discuss those questions. Instead, go to a jazz club. Podemos decir club. I can say, for example, instead of go to a jazz club, I can say go to a concert. Go to a concert. I'm gonna change the color. Okay. Go to a riverboat tour. Go to a tour. Have you ever take a tour? Take a tour, a touristic tour, right? Have you ever ridden? And you have this one. Have you ever ridden a horse? Have you ever ridden
a motorcycle? Okay. Have you ever visited a historic place? Have you ever visited to a historic place? A historic place. Historic place. And the last one, have you ever go to a food festival? This one is okay. So if I ask you the question with have you, what is the short answer? What is, have you ever ridden a horse? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta corta. Yes. Yes, I have. Oh. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. No, 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 I haven't. No, I haven't. No, I haven't sería la respuesta corta. Okay. I'm going to send you to the breakout rooms and you're going to practice these questions. The questions that you have in the pictures and the questions that you have about the title too. So you have a no, I haven't. Yes, I have, right? So these are the answers, the possible answers. Pero la pregunta, ¿cómo sería, ticha? La pregunta es como la de la unidad. Ahorita la muestro. Have you ever seen de la de arriba? Yes. Have you ever ridden? Have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a donkey? Have you ever ridden a dog? Have you ever ridden a motorcycle, a bike? Have you ever? Have you ever gone to a concert? Sería aquí, ¿verdad? Have you ever gone to a concert? Gone to a concert. Ahí es la respuesta corta, sea positiva o negativa sobre eso. Have you ever taken, right? Have you ever taken? Have you ever taken a, have you ever ridden a motorcycle? Have you ever visited? Have you ever visited a historic place? This one, visited. A historic place, right? Have you ever visited a historic place? So remember that the question is, have you ever? Have you ever, right? Give me a second, I need to, okay, estoy tratando de quitar eso. So the question is with, have you ever, this is the question. Have you ever, only this. Have you ever, esa es la pregunta, ¿verdad? Con la que voy a empezar, have you ever, going to a concert. Have you ever taken a tour? Have you ever ridden a motorcycle? Have you ever visited a historic place? Have you ever gone to a food festival? Gone, right? Gone. The past participle of go. Have you ever ridden a motorcycle, for example? Okay, vamos a ver. Ask one question, please. Vamos a ver. Okay. Hay varios que están de oyentes este día. Okay. So, Karina y Beatriz, voy a hacerle una de las preguntas a Armando. Please. Yes, teacher. Okay. Sería como, have you ever riding? Have you ever, y ahí dependiendo, si son estas de azules de arriba, va a ser ridden. Porque el verbo es montar, ¿verdad? Montar un caballo, montar la bicicleta, montar. Pero si son las de abajo, sería, okay. Have you ever gone to a concert? Okay, have you ever ridden? Ridden? Ridden. Have you ever ridden a horse, Armando? No, I haven't. No, I haven't. Okay, Armando, ask the question to Nelson. Una de las preguntas de aquí abajo. Have you ever ridden a motorcycle? Okay. Yes, I have. Yes, I have. Okay, Nelson, ask one question to Imelda. Have you ever? Y una de estas que está abajo, según las imágenes. Have you ever gone to a concert, Imelda? No, I haven't. No, I haven't. Okay, Imelda, can you ask one question to Ana Ramos? Have you ever taken a tour? Esa pregunta le va a hacer. Have you ever taken a tour? Ana Ramos. Yes, I have. Yes, I have. Very good. Ana Ramos, can you ask the question to, vamos a ver, to Jaime Iván. Have you ever ridden a bike? Yes, I have. Okay, Jaime Iván, puede pasarle la pregunta a Armando. Have you ever... have you ever
Puede ser de estas, have you ever been en las de estas azules o puede ser las de abajo. Have you ever visited a museum? A museum, have you ever Museum. Yes, I have. Yes, I have, very good. Ok, y así sucesivamente se van a hacer las preguntas, ok. ¿Tiene dudas de cómo hacer las preguntas? Okay, so it's okay. Me están diciendo que Stephanie me está poniendo. Okay, Stephanie. Okay, Stephanie, me están poniendo otros compañeros de ustedes que no han podido entrar, dice. Okay, no questions. No questions about Pero the. el rhythm, ese rhythm, profe, que significa montado, montada, ¿verdad? Pero, Haz tú alguna vez, y aquí le va a cambiar el verbo dependiendo de, si vas a usar estas de azules de aquí arriba, horse, donkey, dog, motorcycle, ride, a usted bike, va a usar el rhythm, ese a rhythm. rhythm, Y si no, otro verbo. Y si no, tendría que ser, y si van a hacer con las actividades de abajo, por ejemplo, ir a un concierto no puede ser montar un concierto, ¿verdad? Pues Entonces, sí. no, tendría que ser gone to a concert, gone to a concert, Ajá, en Gone to a concert. participio el verbo. Okay, la siguiente, por ejemplo, taking a tour, porque si usted pregunta, porque si usted pregunta, ¿cómo se llama? Take a river boat tour. Yo creo que casi ninguno de nosotros ha ido a un tour de bote en río, ¿verdad? Ok, Henry dice, estoy intentando entrar, creo que entraré sin la cámara. Ok, Henry, no problem. Entonces, y allí donde dice visit a historic home, yo le puse visit a historic place, ¿verdad? Dicho, dice, una duda, una regla para cómo entender la palabra. Ya le explico, Ricardo. Ya le explico, no problem. Bueno, casi siempre que usted va a encontrar la vocal solita, cuando usted esta vocal, usted la vocal la encuentra sola, dependiendo, ¿verdad? Puede pronunciarse como una vocal normal o puede pronunciarse como una vocal en español. Pero casi siempre que hay dos juntas, por ejemplo, déjeme ver cuál. Siempre que, por ejemplo, boat. Entonces, siempre que hay dos vocales juntas, como aquí, por ejemplo, tour, por ejemplo, siempre solamente se va a pronunciar una de las vocales, ¿verdad? Tour, boat. Entonces, y aquí tenemos, en este caso, river, ¿verdad? No es river, sino que es river. Aquí es ride, ride. Sí, por la palabra, la letra que le sigue, ¿verdad? Ok, pero les voy a explicar les voy a dar más detalles de la pronunciación de eso. Adelante. Ok, ok. So, I am going to send you to the breakout rooms. Lo voy a enviar a los breakout rooms y va a practicar estas preguntas que tiene aquí. Have you ever ridden a horse, a donkey, un burro? Have you ever ridden a dog? Have you ever ridden a motorcycle, a bike? Have you ever gone to a concert? Puede preguntar desde de abajo o puede preguntarle de arriba. Puede preguntarle de arriba. Ok, so here we go to the breakout rooms. Ya les envío la foto al WhatsApp. Vamos a ver, son 24. Solo voy a crear 5 breakout rooms. Los que lo saquen, si hay alguno que lo saque, entonces se regresa. Le voy a mandar la foto de esto. Allí al grupo de WhatsApp para que las tenga, ¿verdad? Ok, give me a second. Okay. Give me a second, please. So in the breakout rooms, so you have to join to the breakout room and practice the questions. You have to practice the question. Have you ever ridden, right? Taking a tour, riding a motorcycle. Have you ever visited a historic place? Have you ever gone to a concert? So have you ever gone to a food festival, right? Food fest. Okay. Ahí están los breakout rooms para que usted se una.
Ok, ahorita los abro. No los había visto. Vaya, ahí se pueden ir. Ok. So you're going to practice in the breakout rooms and I'm going to check. So later on, if you are in the breakout rooms, remember that is for practicing. So in the breakout room number one, in the room number one, it's Elsa, Noelia, and Jaime. Okay, you can practice. So in the room number two, solo tenemos, okay, Aníbal y Imelda. También el breakout room, en el room number two, ahí está Floricia. También Ingrid Esmeralda y Marisol de Los Ángeles. Here, you can go or stay here. Okay, if you want, you can, if you, I, as you wish, como usted quiera. ¿Se quiere ir o se va? Ok, este, Carla está sola. No sé si Nelson le puede hacer compañía en el room number three. Nelson, you have to go to the room number three. Also, let me check it out who. Vayan al room cuatro. Ah, allí asignaron tres. Vaya, Patricia Carranza. Bueno, Emma la voy a mandar. Entonces a otro porque está ya sola. Emma la voy a mandar con al room number four. Okay. Okay, ahí está. Ah, ya está ahí. Mira, Blanca, Stephanie, igual la voy a tener que cambiar porque está solo a ella. Ah, no, ya llegó Emma. Ya llegó Emma. Vaya, Diana la voy a cambiar al room number four. Y Diana igual la voy a tener que cambiar porque, ok, no se ve. Diana está sola. Voy yo entonces. No, no, espere. Ana Ramos, usted está, la designé. Sí, porque no la veo, quiero ver, ok, Henry, no, Morrison. So, ok, so three people. Aquí hay four people, aquí hay cinco personas en uno. Ok, está bien. So, vamos a ver, ¿quiénes se quedaron aquí? Empecemos con los de acá. Vamos a ver. Ana Ramos, ¿quién más está? Sí. Ricardo Belloso. Muy bien. ¿Quién? Solo usted está. Ok, ah, pues usted hágame las preguntas a mí. No sé si quiere practicar a alguien más, Carlos Adolfo. O Ronald Alexander, o Ricardo Villoso, o Henry Alexander, o Marisol de Los Ángeles, no sé si quiere practicar. Okay. Ana Ramos, ask me the question, please. Hágame una pregunta. Have you ever gone on a concert? Okay. Okay, yes. A concert, yes. I have gone to a concert only once. Solo una vez, yes, only once. Okay, vamos a ver. Have you ever ridden, Ana Ramos, have you ever ridden a motorcycle? Yes. Yes, I have. ¿Cómo dice? Solo, only. Just es solo. Only one. Just once. Only one time. Just once. Just once. Yes, I have just once. Just once. Just once escribe así, miren, se lo voy a poner ahí. Yes, I have. Who's? Just once. ¿Sí? Ahí se lo mandé en el chat. Okay, so vamos a ver. Have you ever visited a historic place? Have you ever visited a historic place? ¿Un lugar histórico? ¿Ha visitado alguna vez un lugar histórico, Ana Ramos? Yes, Suchitoto. Ah, Suchitoto. It's nice. It's very hot, right? It's very hot there. Es bien caliente. ¿Cómo era? Just time. Just once. Just once. ¿En what part of Suchitoto did you visit? ¿Qué parte de Suchitoto visitó? What city in Suchitoto? Suchitoto City. Ah, ok. Ah, the church, la iglesia. Sí, y el lago. And the lake. ¿Cómo sería? And the lake. The church and the lake. And the lake. The lake. Suchitoto's lake. Ah, Suchitlán's lake. Suchitlán's lake. Very good. Ok, have you... Ok, hágame una pregunta usted a mí. Muy bien.
Have you ever traveled in USA? Okay, have you ever traveled to the USA? No, to the USA, no. No, never. But maybe once. Maybe the next year. Okay, that's nice. What about Entonces, you? Para decirle si ha viajado a otra parte del mundo. Have you traveled to other country? Have you? Aquí lo have voy a you poner. Ever? No, solo have you traveled to another sería, country? Have you ever traveling? Traveled. Ahí está en el chat. En el chat, vean. Have you ever traveled to another country? Ya lo vi en el chat. Any country sería, any country. To another country. Ah, another country. Yes, to another country. Yes, very good. Okay. Okay, I'm gonna close the breakup. Creo que ya practicaron, ¿verdad? Nuestros compañeros. Me imagino que sí. Vamos a ver. Ajá. ¿Tenía alguna duda con respecto a los. con respecto a los qué? A cómo formular la pregunta con Have you ever? No sé si tenía alguna pregunta, Ana Ramos. No, ¿cómo se hace la pregunta? Está bien. Lo que pasa es que nos falta manejar ahí algunas palabras. Ajá, más por que ejemplo, todo. Si yo le pregunto, es have you ever eating una comida extraña? Si ya ha comido una comida extraña, o sea, que le haya parecido rara. Ajá, have you ever eaten turtle's egg, por ejemplo? ¿Has comido huevos de tortuga? Turtle egg. Turtle's egg, yes, Yes, I have. A strange food sería. Have you eaten a strange food? Have you? Strange food. Strange food. La comida strange. Extraña. A strange food. Have you strange ever food. Eaten a strange food? Muy bien. Yes, very good. Okay, vamos a ver. Ahorita le estoy compartiendo otra cosa ya. Okay, ahí está. So, these are activities, remember that you have to use the verb in past participles, right? For example, no es, no ride, no rode, you have to use ridden, ridden, montado, ¿verdad? Cabalgado, montado, subido. Gone, right? Gone, ido al concierto. Taken a tour, taken. Ridden a motorcycle, ridden a streetcar. Visit, no. En los verbos regulares, en los verbos regulares, en los verbos regulares, el pasado y el pasado participio es el mismo. Terminan ambos con ed, ¿verdad? Entonces, visited es pasado y pasado participio. Es visité y es visitado, ¿verdad? Y allí donde tiene go, es gone. Gone to a food festival. Gone to a food festival, right? Very good. And remember that the short answers are yes, I have. And no, I haven't, right? Yes, I have. And no, I haven't. Okay. Did you practice? ¿Practicaron? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Do you have any question? Teacher. Ajá. Lo que está marcado en verde arriba se puede combinar con lo que está marcado en verde abajo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Sí, ah, ok, sí, porque practicamos esto también. Así es también, have you ever, esto marcado, have you ever, lo puedes practicar con, pero recuerda right que sí, okay. Solo que el verbo tiene que ir en pasado participio, en vez de go, iría gone, ¿verdad? En vez de take, taken, en vez de ride, ridden, en vez de visited, en vez de go, gone, to a food festival. Have you ever gone to a concert or gone to a jazz club? Yo les puse las de azules porque los ejemplos que están en la imagen no creo. Rara vez quizás lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, a un club de jazz le puse mejor a un concierto. En vez de un tour en Río, le puse un tour, solo un tour. En vez de un carrito de calle, un streetcar, no me acuerdo cómo se llaman esos, como busitos. En vez de un streetcar, le puse a motorcycle. En vez de historic home, le puse a historic place. Y el del ir al festival, ¿ha ido alguna vez al festival de comida? Ese sí, quedaría igual. Have you ever gone to a food festival?
Have you ever? Yes. Streetcars sería como la conga bus. No. No, porque la conga bus es un bus. Como cambio. Tranvía lo traduce. ¿Cómo? Pero ese es un bus. Es que es como tipo trencito, ¿verdad? Como los que hay en. Como los amigos así. Es un trencito, es un tranvía, este que ese tranvía sigue su propia calle, no se puede mover a otras calles, porque ese tranvía tiene su riel abajo, ¿verdad? Y también tiene un cablado arriba que lo guía. ¿Se parece? Una Sí. Especie de tren. Es un tren pequeño, pero funciona como un bus. Okay, do you have any questions about this? ¿Tiene alguna pregunta? Other answer, teacher, sería, por ejemplo, si voy a decir yes, I read. ¿Quiere decir la respuesta larga? Yes. Por ejemplo, ¿en cuál pregunta, Nelson? Have you ever ridden a motorcycle? Yes, I have. I have ridden a motorcycle. Yes, I yes, have. I have ridden a motorcycle. Ah, okay. Okay. Thank you. You're welcome. Anytime. Now, so we're going to move to the... Este ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? El present perfect. Me recuerdo que sí. Now, so you have how many times have you done these things in the past week? ¿Cuántas veces ha hecho estas cosas en la semana pasada? Clean the house. Make your bed. Cook dinner. Do laundry, wash the dishes, go grocery shopping. Por ejemplo, voluntario que me ayude a leer el primer ejemplo. I clean the house. Me teacher. Okay, léalo, por favor. I clean the house once this week. Once this week. Thank you, Diana. Diana. Yes, yes, okay. Teacher. Escoja a alguien para que lea la negativa. Please, Diana. La negativa, Armando. Ya había que decir Armando. Ok, the negative. Armando, please. I haven't cleaned the house this week. I haven't cleaned the house this week. Very good. So you have the positive or the negative. So what are you going to do? You're going to decide if you, these actions, clean the house. ¿Lo hice o no lo hice? Si lo hizo, I have. Si no lo hizo, I haven't, ¿verdad? Si lo hizo, usted le va a poner la respuesta, o sea, ajá, sería la respuesta, ¿verdad? I clean, I have, y lo que sigue después, el verbo en pasado participio. O si es la negativa, I haven't. Usted va a decidir si lo hizo o si no lo ha hecho, ¿verdad? Si lo hizo, I have. Si no lo hizo, I haven't. Entonces, viendo las de arriba, ¿verdad? Por ejemplo, clean the house. ¿Cuál es el pasado participio de clean? Cleaned. Cleaned, ¿verdad? Con D. La idea se pronuncia como de clean. El pasado participio de make. Made. Made. El pasado participio de cook. Aquí tenemos cook. Cook. Ah, ya se las olvidaron la pronunciación. No es cooked, ¿verdad? No es cooked. Cook. Es cook. El pasado participio de do. Don't. Don't. El pasado participio de wash. 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 Y el último, el pasado participio de go. Went. Gone. Ven es el pasado. Tenemos, usted va a ver, limpiar la casa, hacer tu cama la semana pasada, hacer la cena, cocinar la cena, hacer la lavada, lavar los trastes, ir de compras por comida. Entonces, si lo ha hecho, I have, más el verbo que tiene en azul y el complemento. Si no lo ha hecho, I haven't, más el verbo de azul que está en pasado participio y el complemento, ¿verdad? Cuando digo complemento es esto, the house. Your bed, laundry, done the laundry, your bed. This is the complement, so that you need for the answer, right? You're gonna tell me only two sentences in present perfect
Okay. Two sentences in present perfect about these activities. De estas seis, usted me va a decir dos en presente perfecto, ya sea positiva o ya sea negativa, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, dígame una positiva y una negativa mejor. Una usando I have y una usando I haven't. Un de las cosas de arriba, ¿qué es lo que no, qué es lo que no ha hecho, verdad? ¿Qué es lo que no ha hecho usted y qué es lo que ha hecho? Por ejemplo, puede decir I have. Entonces, puede utilizar la expresión last week I have. Puede utilizar al comienzo last week, la semana pasada. I have o I haven't, ¿verdad? Dependiendo. Si es negativo, I haven't. Si es positivo, I have. Y los verbos que tiene ahí. ¿Ok? Dos oraciones, una positiva y una negativa. No sé si está clara la indicación. ¿Is clear the instruction? ¿Is clear? ¿Yes? Yes, yes, teacher. Ok. Okay. One positive and one negative. Usted tiene que escribir en su in your notebook one positive and one negative. For example, last week I cleaned the house once this week. Or last week I haven't cleaned the house this week. En todo lo que está haciendo eso, voy a pasar la asistencia. Ahorita, ahorita se los muestro, tranquilice. ¿Qué es? Yes, I have. Yo he hecho esto, o yo he lavado, o yo no he. I haven't. A, le sale borro, a alguien más le sale borroso, espérenme. Voy a dejar de compartir y lo voy a borrar porque dice que le sale borroso a la compañera. Se supone que ahorita ya no tendría que salirle borroso, pero aquí le va a aparecer el cuadro de la asistencia, así que le va a aparecer negro. No le va a aparecer borroso, pero le va a aparecer negro. Vamos a ver, quiero ver, en la attendance de 8-9. Ok, Ana Graciela, present. Present, teacher. Ok, Anderson Jeremy Molina, present. Andrea María Franco, present. Armando Antonio Albanés. I'm here, teacher. Okay, very good. Compartir. Lo volveré a compartir. Ahora, espero que ya no se vea borroso la de los corazoncitos negros. Okay. So, Blanca Stephanie Vázquez. I'm here, teacher. Okay, Karina Beatriz Núñez. I'm here, teacher. Y Ricardo Belloso, present, ok. Ah, y aquí mandó alguien los ejemplos, pero en el chat. Dice, yes, I have, yes, once. Ah, no, ese, have you, has to viajado a otro país? Dice, have you traveled to another? Vamos a ver aquí, quiero ver, ¿dónde está Karina? Carlos Adolfo García, que me mandó present en el chat. Daniela Alejandra Martínez. I'm here. Diana Stephanie Salmerón. Creo que ella es la que lo había sacado, ¿verdad? Sí. Ok. Diana Patricia Carranza. Present, teacher. Ok. Elsa Noelia Portillo. I'm here. Ok. Emma Débora. Allí creo que mando chat. Ok. Present Carlos Adolfo and present Emma. Ok. Very good. Después de Emma, Floricia Mengíbar. She asked for permission, I think. Henry Alexander. Ah, ok. Ok, Floricia. Henry Alexander Hidalgo. Ok, lo vi conectado, creo que decía que se estaba conectando. Ingrid Esmeralda Cornejo. Present, teacher. Ok, Jaime Iván Ventura. I am here, teacher. Ok, Jaime Iván. Karina Yamilet González, por ahí la vi, ¿verdad? Me refiero al diablo. Carla Gabriela. Karina Yamilet, present, teacher. Ok, Carla Gabriela. María Imelda Mengíbar. Imelda. Present, teacher. Mari Wendy, ask for permission. Present, teacher. Ok, Mari Wendy. Marisol de Los Ángeles Cortés.
Present teacher. Mauricio Alberto Jiménez. Ok, la siguiente. Nelson Rutilio Orellana. Present teacher. Ah, Mauricio Alberto Jiménez, ya lo mencioné. Siguiente sería Ricardo Bellosa, ahí dijo present en el chat. Ronald Alexander Rodríguez. Present teacher. Ok, Rosa Elizabeth Barrientos. Ruth Noemí Núñez. Y Tamara Alexandra Portillo Melar. Ok, so. Teacher. Sí, yes. Aníbal lo mencionó. Ah, no lo mencioné. Ok, vamos a ver. Quizás me lo sé. Espíritu. Aníbal, quiero ver. Aníbal. Aníbal, Aníbal. Carlos Aníbal. Ah, Carlos, Carlos Aníbal Martínez Ramos. I'm here. Ok, that's nice, very good. Ok, very good. Armando Antonio Albanés mandó unos ejemplos al grupo de WhatsApp. Hi, Armando. Ok, now you have a big mistake. Ok, last week I haven't washed. Ah, solo en el wash que tendría que ir con ED, ¿verdad? Wash the dishes because my sister visited us and she washed them. She washed them, sería. Today I have made my bed when I woke up. Ah, está bien. Lo único, solo hay unos dos errorcitos. Y Diana ya le está sacando ahí lo callo. Ok, last week I have washed the dishes because my sister visited us. My sister has visited and she washed them, sería. She washed them. Today I have made my bed when I woke up. Ese sería woke up, cuando yo desperté. Porque es una actividad que ya terminó, ¿verdad? Woke up. Ok, así le quedaría. La Diana lo que aguanta. Okay, so last week I haven't washed the dishes because my sister has visited us and she washed them. Y ella los lavó. El pasado simple. Today I have made my bed. Yo hice mi cama y cuando yo me desperté, when I woke up. ¿Verdad? Okay, era lo único. De ahí solo de la español. ¿Alguien más que quiera leer sus oraciones? Okay, teacher. Hola. Last week I done laundry. Ajá. Y last week I haven't gone grocery shopping. Ajá. I haven't gone to the groceries. To the grocery shopping. Very good. Okay. ¿Qué más? ¿Quién más? Me, teacher. Okay. Go ahead, please. Last week I have cleaned the house. Clean. Ajá. Last Monday. I haven't gone grocery shopping. I haven't gone to grocery shopping. Very good. Uh-huh, grocery shopping. Teacher, y podría decir I haven't last Monday. Gone grocery shopping. Sí, last Monday I haven't gone grocery shopping. Sí se podría decir, aunque dependiendo del contexto, ¿verdad? Porque si usted quiere decir una actividad que fue la semana pasada, significa que es una actividad que ya terminó. Pero dependiendo del contexto, por ejemplo, casi siempre que usan last week, usan last Monday, implica que es pasado simple. Pero ahorita, ahorita lo estamos utilizando así con el presente perfecto, porque este es el tema que estamos practicando, ¿verdad? Entonces, por eso le estoy diciendo que sí se puede. Pero si usted va a decir una oración que ya, o sea, de una actividad que ya pasó, que ya terminó, es pasado simple. Entonces, entonces okay. Diría, last week I went grocery shop. Ok, entiendo. Teacher. Yes. Y para formar esa pregunta solo tendría que ir the last week. No podías hacer, I have cleaned the house every day. No, porque si utiliza everyday, me está utilizando presente simple. Entonces, dependiendo... No, tiene que ser entonces pasado participio. Vaya, si la pregunta tendría que ir en presente perfecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere preguntar? No, I have cleaned the house.
No, yo no he limpiado la casa. No, Okay. I have. He Ah, yo limpiado la casa todos los días. entonces la No pregunta confío. sería, have you cleaned the house every day? Ah, sí. Ahí sí puede usar every day. Have you cleaned the house every day? Ajá. Yes. Yes, I have cleaned the Is house correct. every day. I have cleaned the house every day. Yes. Y el negativo, I haven't gone grocery shopping this week. Está bien. Is No hay correct. pro sí, no hay problema. Está bien así. Okay. Sí, yo he ido de compras esta semana. He ido de compras. I haven't. Oye, No no he ido. he ido. Ajá, I haven't. Está bien. ¿Alguien más que quiera leer sus ejemplos? Hello. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, teacher. Ok, ya narramos. I have sweaty jar today. Y solo una ¿Es es. válida? Sí. Y la otra, la negativa. I haven't bought my Christmas release. Regalos. Su Ajá. Christmas, sus regalos de Navidad. O estrenos. Ay. Y la palabra estrenos, así me salió cuando le puse estreno. Ah. Release, release. I have, le he puesto I haven't, ¿verdad? I haven't bought I haven't bought the Christmas el new costado. clothes. My Christmas new Christmas. clothes. My Christmas new clothes sería. Las ropas nuevas de Navidad. My Christmas new clothes. Ok. New. ¿Me escuchó? No, no mucho, diga. I haven't bought my Christmas new clothes. New clothes. Yes. Yes. Okay. ¿Alguien más? Clothes de ropa. Aníbal, teacher. Aníbal quiere, dice. You are really a bad person. Aníbal, hello Aníbal. Hola Aníbal. Está en espíritu. Ah, ok, está en espíritu. En spirit. Es en spirit. Ok, Otra somebody dimensión. else? Somebody else? Somebody else? Somebody else for practicing the conversations? The conversation, the sentences? ¿Quién más? Imelda está con todo, con la música. Okay, another I'm not example. ready ¿Qué más? yet. Oh, Yes. Nelson ya la dijo, las suyas. Your Yes, sentences. teacher. Yes, right. Okay. Very good. Somebody else. Uy, uy, uy. Espérenme que ya me está diciendo Zoom que ya casi terminamos. No sé si Jaime Iván o Elsa Noelia. Your sentences. Hello. Teacher. ¿Ah? ¿Quién dijo? Me. ¿Quién es mi? Ah, Okay. es Elsa Noelia, ¿ok? Last week I have gone to grocery shopping. And I haven't done laundry. I haven't done the laundry. Very good. ¿Hay alguien También. más? Ok, very good. ¿Hay alguien más o pasamos a la otra actividad? Teacher, Hola. o sea que el éxito de este tema es realmente aprenderse los verbos en presente, pasado y pasado participio. De la unidad 10 es en pasado participio más que todo. Es Now. aprendérselos. Yes. Es aprendérselos o aprendérselos. No hay Sí. alguna regla que permita No. poderlo. Fíjense que no hay reglas para aprenderse los verbos irregulares. Bueno, los regulares sí, ¿verdad? Todos los regulares terminan en ED, en pasado y pasado participio. Y allí murió. Voy a amarrar. Y la ED tiene tres pronunciaciones. Pero en el caso de los irregulares, se les dice irregulares porque no hay
una regla específica. Yo les he mandado ahí listados que están como por grupos. Por ejemplo, a estos verbos le quitamos la I y le ponemos la E. A estos verbos le quitamos la letra esta y le ponemos la letra esta. Están como agrupados, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Solo así es la única manera de poder hacerlos aprender. En estos días que ya va a terminar, yo le aconsejo de que se aprendan los verbos en pasado y pasado participio. ¿Y qué sucede cuando el verbo tiene, se escribe igual bajo las tres modalidades? Se pronuncia igual, se escribe igual y se pronuncia igual con excepción del verbo leer. El verbo leer en presente es read, en pasado es read, y en pasado participio es read. Pero en este caso, ¿cómo lo vamos a asociar al presente perfecto? Porque va a obtener el auxiliar have. Si no le aparece el auxiliar have o has, no es presente perfecto. Okay. O por el contexto también, ¿verdad? Ok. Tenemos también el presente perfecto versus el simple past. ¿No hay algún chiste? ¿Sí? Un ejemplo sería, have you ever read a book? Have you ever read a book? Yes. Read a book. Yes. Sí. Sí, está bien. Page 66, exercise 5, grammar focus. Present perfect versus simple past. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event in the past. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had it. Okay. Entonces tenemos que para el pasado simple, usamos el pasado simple para un evento específico, miren. A specific event in the past. O un evento específico utilizamos el pasado simple. O sea, cuando diga fechas, cuando diga algo específico, es el pasado simple. Y el presente perfecto lo vamos a utilizar para un tiempo indefinido en el pasado. Cuando dice indefinido, o sea, no dice en qué momento se realizó esa actividad. Por ejemplo, ¿has tú comido comida marroquí? Have you ever eaten Moroccan food? Por ejemplo, dígame, ¿has comido Mexican food? Yes, I have. I ate it once in Paris. Sí, yo he comido. Yo lo comí una vez en París. No, yo no he comido. Yo nunca he comido eso. Yo nunca he comido eso. I have never eaten it. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Have you ever had green curry? Esto se une, ¿verdad? Have you se une? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I never had it. Right? Entonces tenemos que el evento específico sería las positivas. Yo lo comí eso en París. O sea, estamos especificando que fue cuando viajé a París. ¿Ok? El otro evento específico sería yo probé eso muchas veces años atrás, dice. O sea, tiempo específico, hace años. Cuando es tiempo indefinido, que usamos el presente perfecto, dice, yo nunca he comido eso. O sea, nunca. O sea, no especifica un tiempo, ¿verdad? Yo nunca he comido eso. I never had it. Yo nunca he probado eso. Yo nunca he tenido eso. ¿Es igual o no es un tiempo indefinido? ¿Tienes preguntas con esto? Moroccan es marroquí. Comida marroquí. Moroccan. More questions? ¿Tiene más preguntas? No. ¿Está claro cómo lo chato? No. Yes. O sea, cuando tengamos palabras como last week, last Monday, lo ideal sería utilizar el pasado simple. ¿Verdad? Pero cuando tenemos, por ejemplo, un tiempo indefinido usamos el presente perfecto y cuando es un evento específico es el pasado simple. La diferencia es mínima, la verdad. O sea, en el pasado simple, o sea, esa actividad ya pasó, ¿verdad? Usted ya la realizó.
En cambio, en el presente perfecto es una actividad que usted pudo haber hecho, pero la puede seguir repitiendo. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿No? ¿No questions? Ok, para mañana, en esta página, la página... What number is this? Page 65, en la página 65, usted va a responder esto, lo que tiene aquí en la en el ejercicio, sobre utilizando el presente perfecto. Usted lo va a utilizar, lo va, you're going to answer in your manual, usted lo puede responder en su manual, o lo puede imprimir y responderlo como usted guste, ¿verdad? También para mañana es el currículo, ya sea a mano o digitado, como usted quiera. Ahí lo tenemos que enviar, teacher, al grupo. No, al si gusta me lo puede enviar al privado. Ah, ok. Sí, al privado. O lo puede enviar al grupo si no tiene. Puede inventar también, no es necesario que ponga sus datos exactamente. No, okay, puede inventar los datos, no, no es que. O sea, lo que quiero es que vea cómo, cuáles son las partes del currículum. Okay. ¿Tienen preguntas? ¿More questions? No, no questions. No questions. No questions. So for tomorrow. Esta tarea que está dejando está en el manual. Sí, en la página 65 de su manual. Pero se le voy a mandar la captura de pantalla que no la hay, yo pensé que la tenía. Pero ahí se la voy a mandar también. Uh-huh. Okay. So if you don't have more questions, so see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Las sí, mañana es la última. Mañana es la última clase, así que se conectan, que sean un rato. Ok. Ok. So, thank you so much. So, see you tomorrow. Ok. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Sí, Carlos, okay. Sí, Carlos Adolfo, un formato real. Les mandé un ejemplo en el WhatsApp, Carlos. Yes, see you tomorrow, right? Okay. No es necesario que pongas su. Sorry. Lo único que quiero es que vea cómo va un currículum en inglés. Yes. Pues responder lo de la página 65 and see you tomorrow, okay? Bye bye, take care, people. Good night, bye. Good night. Bye, bye. Good night, Armando. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Y que dice, okay, ready, dice, good night, everyone. Okay, good night, Carlos Adolfo. Cuídense, nos vemos mañana, primero Dios. Stop.